saved. Ball is hammered home. Anangano. Batiste delivers. Anangano. Anangano crossing. Oh! It's 3-2. Escano. Lekyle. Anangano. Comunicaciones. The latest historic feat in Guatemala City. CONCACAF. Este martes 14 de diciembre se disputó la gran final de la Liga CONCACAF Scotiabank 2021. Comunicaciones vino de menos a más y conquistó el título con propiedad ante su afición, con la destacada participación de Juan Anangono. Bienvenidos amigos a un nuevo video de Bendito Fútbol GT. Yo soy René El Cid y en este video hablaremos de la nueva historia que escribió Comunicaciones. El panorama que se había vuelto oscuro en el calentamiento en el Coloso de la Zona 5 se volvió en claridad para los más de 4.000 asistentes que sufrieron, gozaron y vivieron una noche histórica. A nivel general en el fútbol guatemalteco, pasaron 17 largos años para que nuestro país conquistara un título internacional a nivel de clubes. La cita de las 9 de la noche en el recinto deportivo inició con incertidumbre cuando al minuto 4 Roberto Moreira sorprendió a propios extraños empatando la serie para el Motagua. El equipo catracho se puso en ventaja en la serie en el minuto 27 cuando en un certero cabezazo Marco Tulio Vega parecía darle una alegría a los aficionados hondureños que se hicieron presentes en el Nacional. Pero al minuto 42 comenzó el show de Juan Anangono, quien se adjudicó el comando de la nave blanca y con eficacia le dio el descuento y el empate a Comunicaciones, con el que finalizó la primera parte. El descuento crema disipó las dudas y motivó a los jugadores. Motagua bajó revoluciones y fue la oportunidad para que el equipo guatemalteco destrozara, futbolísticamente hablando, al equipo de Honduras. En un contragolpe por parte de los albos, la ofensiva de Anangono y Lacayo se complementó para que este último anotara el tercer tanto, que le dio cierta tranquilidad y dominio a los cremas que acariciaban el título. Para tranquilidad y desesperación de muchos, Anangono solo frente al marco anotó su hat-trick y el cuarto para Comunicaciones, que con un contundente 4-2 se llevó a la Liga CONCACAF Scotiabank 2021. Comunicaciones comenzó su camino en el torneo secundario de CONCACAF en la ronda preliminar, derrotando al Once Deportivo de El Salvador, en octavos de final a la Alianza, en cuartos de final al Saprissa de Costa Rica, en semifinales a Guastatoya de Guatemala y a Motagua de Honduras en la final. En la ronda de los cuartos de final, el equipo crema clasificó a la Liga de Campeones de CONCACAF, el torneo de mayor importancia a nivel de clubes de la región. El triunfo de este martes es agua en el desierto para el fútbol de Guatemala. Medios de comunicación en nuestro país y el extranjero destacan la participación de Comunicaciones y colocan nuestra bandera en los radares de CONCACAF. De parte del autor, no queda nada más que brindar una felicitación sincera en la obtención de este campeonato. Comunicaciones escribió una nueva historia. ¡Felicidades! Y bueno amigos, este fue el video de hoy, espero te haya gustado. Suscríbete al canal para más contenido, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Yo soy René El Cid, el canal de Bendito Fútbol GT, hasta la próxima.